A pesar de la grave crisis que afecta al sector debido a la pandemia, escasez de recursos, mal tiempo y antes por el estallido social, sus dirigentes no pierden, sino que, al contrario, refuerzan el sentido solidario. Por este motivo, en esta festividad de San Pedro, desde Caleta Anahuac, en Puerto Montt, se trabajó intensamente en reunir, cargar y distribuir productos del mar a juntas de vecinos y adultos mayores de la comuna. Aquí van más de 560 mallas de marisco que van a ser entregados hoy día y mañana 560 más que van a ser entregados en Alerce y Padre Hurtado. Con apoyo de carabineros, hizo entrega de las mallas de choritos a las organizaciones para ser repartidas entre sus asociados. Hubo también palabras de reconocimiento para aquellas instituciones que, a pesar de los años complejos por la emergencia sanitaria, no han dejado de apoyar a sus vecinos. Estamos acá en la Junta de Vecinos Vicuña Maquena, como todos los años que hemos participado de las entregas de alimentos, en este caso choritos, para poder que ellos puedan compartir este momento también con sus asociados. Pero también quiero apartarme un poquito de este tema y felicitarlos a ustedes, porque de verdad ha sido la única organización que se ha mantenido con la olla común durante todo el tiempo de pandemia y aún es más ahora todavía. Y eso es valorable y ese es un ejemplo para todas las organizaciones de que debiesen hacer lo que están haciendo ellos. Porque ayudar de verdad hace bien. Entregar un granito de arena en la humildad hace bien. Y siempre hemos estado presentes con Juanito García y siempre lo voy a decir muy agradecida a la Junta de Vecinos Vicuña Maquena porque él siempre ha estado aquí con nosotros aportándonos un granito de arena, lo que sea, sus productos sobre todo, pescadito, marisco, y yo creo que aquí van a ser muy agradecidos los adultos mayores también. Familias de Villa El Esfuerzo, Villa de los Volcanes, Villa Esperanza, Alerce y diversos otros lugares de la comuna recibieron las mallas de choritos y colaciones para adultos mayores. En nombre de toda nuestra comunidad y la Junta de Vecinos Volcán Reloncaví y también compartiendo los almuerzos con algunos vecinos que son de Colina Lins, le damos las gracias a todos quienes hicieron posible esto, tanto a ustedes los pescadores de Caleta Anahuac, también acá con la oficina comunitaria de la Sexta Comisaría de Alerce. De verdad, es un orgullo para nosotros que seamos contemplados desde tan lejos, porque ustedes son de Puerto Montt, entonces el hecho de que nos hayan considerado nosotros que somos de Alerce, que en este momento también todo lo que sea bienvenido para nuestros vecinos, así que de verdad, muchísimas gracias. Fueron 6 toneladas de productos del mar con la colaboración de las empresas San Andrew y Blumar. Con el apoyo y coordinación de carabineros en cada entrega, los dirigentes de Caleta Anahuac y juntas de vecinos cumplieron con una de las actividades insertas en la celebración de San Pedro, a quien se le agradece la protección en las faenas del mar, se ruega por mejores tiempos y se le recuerda cada día con las obras solidarias en beneficio de las familias que más lo necesitan.